Hola, ¿cómo están, queridos camaradas? ¿Cómo les va? ¿Todo listo para la gran final del Mundial de Qatar 2022? Hemos visto buen fútbol, hay que reconocerlo, ¿no? En general, me ha gustado lo que se ha visto allí. Y esto no está exento de que hayamos visto cómo los técnicos están privilegiando el trabajo defensivo. Se ha sofisticado esto de dejar primero el cero en el marco y después buscar de medio campo hacia adelante las facilidades, las situaciones. Creo que ha habido suficiente claridad en las áreas como para que califiquemos este mundial de bueno para arriba. Ahora bien, las finales son muy tensas, son muy cerebrales, son de mucha tensión. Casi, casi la mentalidad es, sé que si me equivoco puede ser la diferencia. Así es que son partidos de mucha concentración, de mucha aplicación, donde se expone poco al principio, sobre todo en los primeros tiempos. Yo me tendría que ir hasta 1986 para recordar una final que haya roto, ¿no? ¿Y qué significa esto? Una final donde no haya tanta tensión como estoy relatando, donde más bien de pronto gane la inspiración, gane la capacidad de improvisar, que los puntos de quiebre sean jugadas individuales y no vale la pena porque no tendríamos tiempo de recuperar lo que pasó en aquella final entre Alemania y Argentina que quedó 3-2. Después, si vamos revisando, la de 90, muy tensa, con temas arbitrales, la de 94 a penales, y así vamos repasando todas las copas del mundo que hemos visto desde el 86 y creo que esta podría parecerse a la del 86. Ojalá que haya muchos goles. ¿Qué tiene que pasar? Un gol tempranero para que ciertamente se modifiquen los esquemas, porque como es un partido a matar o morir, ya no puedes especular tanto. Si vas en desventaja, tienes que correr ciertos riesgos que el rival puede aprovechar. Favorito, no lo hay, no lo hay. Está muy pareja la batalla. Ligeramente podría ser a favor de Argentina por el factor Messi y porque llega más entero, el equipo más sano, ha crecido mentalmente, se saben poseedores de un ADN que normalmente resuelve finales, aunque también han perdido bastantes, ¿no? Pero hay que estar allí para perderlas. Del otro lado, a pesar de las bajas, que además ya no llega Benzema, que eran 9 y ahora 11 aparentemente, hay estas sensaciones de dinamismo superiores a lo que puede manejar Argentina. Argentina es un equipo más pausado, más canchero, con más oficio. Claro, de pronto tiene los cambios de ritmo de Messi, que supongo los franceses deberán atender pues una situación de mayor cercanía con Messi respecto a Messi en la marca, ¿no? Creo que en los últimos enfrentamientos, aunque no es muy sencillo contenerlo, ha habido cierta laxitud para la marca hacia Messi. Pero en fin, ya veremos qué diseñan los franceses. De todas maneras, los jóvenes galos están perfectamente terminados, ¿no? En la cuestión táctica, física, técnica. Son jugadores completísimos. Jugadores que además tienen estas características de atletas puros, ¿no? Resistentes, potentes, en fin. Yo creo que ojalá que se dé en un contexto diferente esta final, una final abierta, una final de goles. Normalmente uno espera que aparezca Mbappé o Messi, pero de pronto puede surgir algún héroe desconocido, ¿no? Alguna historia improbable, ¿no? Inesperada en el tema individual. Me gustaría que ganara Messi, sí, todo el mundo queremos este final feliz del príncipe encantador que ha conquistado todas las batallas posibles, que ha sido ejemplar la mayor parte del tiempo, con un pueblo argentino que está enfervorizado como pocas veces, quieren entronizar a Lionel Messi a los niveles de Maradona. Y bueno, esta selección argentina fue creciendo en el campeonato. Del otro lado están los franceses, creo que más dúctiles, creo que más punzantes, creo que si llegan a tener una exposición al límite de sus facultades colectivas, allí podrían definir el partido en su favor. Me gustaría también que ganara Francia, que fueran bicampeones estos jóvenes, que Mbappé se acercara a Pelé en cuanto a la juventud con dos títulos mundiales, en fin.
Pero lo que tenemos que esperar todos, y ojalá que lo entiendan los jugadores, es que el fútbol debe reivindicar su calidad, no solamente deportiva, sino de espectáculo, ¿no? Que todos aquellos miles de millones que se sienten frente al televisor y que inviertan 90 minutos, al final digan, caray, qué satisfecho me voy, qué lleno estoy, ¿no? Qué divertido me fui por una propuesta que tendía más a ganar en función del riesgo que a esperar que el rival se equivocara. Ya veremos quién tiene la batuta, quién asume la iniciativa. Creo que pueden ser los franceses, sobre todo en el primer tiempo. Veremos dos tiempos muy diferentes. En el primer tiempo, a lo mejor como en una batalla de esgrimistas o en los primeros rounds del boxeo, los primeros 4 o 5 son de estudio, de cálculo, de apersonarte bien en la cancha, de tener peso específico, de asegurar tu condición mental, afianzar la seguridad, y ya en la segunda parte de pronto podrían empezar a ser un poco más aguerridos y mucho más atrevidos. Ojalá que sea una gran final, el fútbol lo merece, estos tiempos en el mundo de caos, de tanta problemática social, política, además en un país, Qatar, al que se le dio a base de billetazos la sede, que no respetan los derechos humanos, que discriminan a las mujeres, que además aceptaron que fueran las mujeres finalmente a pitar y a la hora y ejercieron toda la presión posible para que la FIFA las hiciera lo menos visible. Todas estas cosas, todos estos sinsabores que efectivamente han existido, pues se anulen un poco, se maquillen con una final de época. A ver qué pasa. Les mando un abrazo, cambio y fuera, y espero todos sus comentarios de aquí al domingo. ¿Qué tipo de final esperan y quién la va a ganar?